para nuestro artículo, nuestra leer sobre de Canadá a Tasmania, un clima más cálido significa más incendios forestales. El fuego en Alberta, en Canadá. El fuego se adelantó a la temporada, alcanzó proporciones enormes. Este incendio es el último de los enormes fuegos que han tenido lugar en un planeta, cuya temperatura va, va en ascenso. Hay incendios en todo el mundo. Hay diferentes lugares y países tienen incendios en los forestales y los bosques. Y este mismo año, enormes incendios incontrolables afectaron otras zonas del globo. Por ejemplo, Alaska y California tienen incendios en los bosques y hay un helicóptero con agua por los incendios. Y el año pasado, fenómenos similares en Alaska y California fueron los más altos de la historia de los Estados Unidos y quemaron más de 4 millones de hectáreas. Y también Brasil y Australia han tenido incendios en el pasado. ¿Qué es la causa del calentamiento? En el artículo, los expertos y Flanagan dicen que la causa del calentamiento y las cosas más importantes son estos: cambio climático, la forma en que las personas utilizan la tierra, los métodos de que se emplean para convertir el fuego y la final es el más importante, es la temperatura en el mundo. El surgimiento de los incendios entre los años 1969 y 2013 fue un aumento grande con los incendios y las personas no sé cómo podrían controlar este problema. El experto en el artículo dice el calentamiento global es responsable por los menos del 50% del aumento de fuegos y en los Estados Unidos los incendios han quemado más del doble de terrenos estos últimos 10 años. La conexión entre relámpagos y los incendios. Con el niño, the ocean current, la temperatura aumenta en diferentes zonas del océano y genera un cambio climático a nivel mundial. El niño produce sequía en muchos lugares también, pero la temperatura y la humedad afectan la clima. También los relámpagos aumentan con cada grado que la temperatura aumenta, lo que puede producir más fuegos. Y este es porque los relámpagos son muy mal para la causa de los incendios. So, para las sugerencias para un artículo periodístico, uno es un artículo de periódico. Usted puede hacer que el título algo que atraparía el ojo de un lector. Y dos, usar ejemplos de especialistas que saben información sobre los incendios. Y tres, usted podría utilizar los hechos y las imágenes para mostrar el horror de la misma. Muy bien. Gracias.